Disculpe, amiga, ¿te raparías por la posibilidad de ganarte este carro? No. ¿No? ¿Ustedes se raparían por la posibilidad de ganarse un carro? Ese es el que está allá, el Mini Cooper. ¿Sí es neta? Sí, es neta. Bueno, ¿sí? ¿Salimos? El influencer Hot Spanish, quien es uno de los creadores de contenidos más populares de TikTok, salió a las calles para regalar un Mini Cooper. En esta ocasión, el reto era que 3 participantes que aceptaran seleccionar una caja, al destaparla, podrían averiguar si eran o no la ganadora. Ah, no, bonita pelona y con pelo. Y así no me lo gano, pues. Pues ni modo, no. ¿Algún día habría estado tu pelona? Pues así, así, no. ¿Eh? ¡Dale! ¡Ánimo! ¡Ya te la... Es que hace frío. ¿Sientes frío? Ya rapadas, el youtuber les permitió escoger la caja y finalmente le entregó las llaves del auto a una mujer que llevaba un vestido verde, quien reaccionó con emoción. Ok, a la una, a las dos y a las tres. Sin embargo, días después, el TikToker les jugó una broma. Hizo pasar a una persona como dueño del auto, lo que provocó que la ganadora pasara un mal rato. Ya tienen lo que ustedes merecieron, la fama. No, es que no queríamos la fama, nosotros lo hicimos por el carro. De verdad, esto no puede ser. Yo estoy así por el carro. Mira, si es por la peluca, les podemos agarrar una pelota. ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a grabar esto. La gente ¿cómo? Se tiene que enterar del tipo de persona que eres. ¿Por qué vas a grabar? No, pero espérate, amiga. Todo fue una broma. ¿Cuál persona que soy? Mira, pero amiga, al final, Hot Spanish les comenta que es una broma y las hermanas pudieron recuperar la sonrisa. ¿Dejé a alguien grabando dentro del carro? No, no es cierto. Es una broma, es una broma. No, es una broma, realmente. No, no, disculpe, esto es una broma, queríamos hacerlo. No, no, perdóname, perdóname.